Hola, ¿cómo están bebés? Este video va a ser un video de estudio y aprendizaje no solo para ustedes, sino también para mí. Porque, a ver, creo que es más notorio que la mayoría de mis dibujos son chicas. Y muy de vez en cuando hago chicos. Bueno, estos meses los he estado practicando un poco más. Pero la cosa es que siempre he hecho chicos con cuerpos, pues, delgados. Nada muy ejercitado. Lo más anchito que hice fue a mi Ose Alejandro. Y en estas ocasiones que andaba haciendo fanarts de Miguel O'Hara, me tocó salirme de mi zona de confort. Así que bueno, antes de hacer un video más detallado sobre el cuerpo masculino, o sea, un tutorial más completo, acompáñenme a esta práctica de anatomía masculina usando de muso a nuestro chichón favorito de Miguel O'Hara. Y siendo esta otra excusa para volver a dibujar a este hombre que me tiene muy mal. Bueno, usé de referencia esta imagen que busqué en Pinterest porque yo todavía no soy capaz de hacer un cuerpo masculino desde mi mente. Aún me falta práctica. Y bueno, como les había enseñado en videos anteriores, empiezo por un boceto básico, como estructura general, antes de pasar al boceto detallado. Redibujo el cuerpo de la imagen, pero dividiéndolo en figuras geométricas. Para la parte de arriba del torso, uso como una especie de trapezoide, dibujándolo en 3D. O sea, que se vea esta parte de arriba de la figura, para que no se vea plana la figura, y porque de ahí saldría el cuello, con un cilindro. Hago una especie de caja para la cabeza, asimismo tridimensional. Y bueno, solo era como guía. Ahora hago un óvalo en esta parte y un círculo desde atrás hacia la frente para el cráneo. Hago las líneas en cruz para saber hacia dónde irá la mirada. Y vamos corrigiendo de una vez si es necesario, como aquí que hice más ancho este trapezoide para unos hombros más anchos. Luego hago como una especie de cono sin punta para ubicar ahí los cuadritos de su abdomen. Y voy dibujando el brazo, comenzando cerrando esta figura para darle mayor protagonismo a los músculos. Primero empiezo copiando tal cual la contextura del personaje de la imagen y ya luego lo voy ensanchando más para acoplarlo al cuerpo de Miguel. Trato de hacerlo lo más básico que pueda y también rápido. En este punto solo tendremos que dividir el cuerpo en las figuras que nosotros veamos desde lejos, porque si nos ponemos a acercarnos a cada rato vamos a comenzar a detallar cosa por cosa antes de siquiera hacer el cuerpo completo y luego los errores van a ser un poco más demorados de corregir. Podemos ir corrigiendo desde ya con el lazo ciertas zonas como por ejemplo las piernas, que me pasé de hacerlo piernón, o sea sí está bien piernón, pero aquí más parecían piernas femeninas. Si tienen la opción de licuado, mucho mejor. Yo como ahorita estoy en mi diván, pues tengo que corregir individualmente todo. Pero bueno, es que me gusta más dibujar aquí que en Photoshop porque es más cómodo para mí. Entonces, ahora que ya tengo el cuerpo completo, aparte de corregir errores, también voy ensanchando el cuerpo, haciendo unos hombros más alejados, agrandando los brazos, las manos y bueno, todo lo que vea necesario para que se parezca más a Miguel. Y ahora sí, en una nueva capa hago el boceto detallado. Aquí hago unas líneas más curvas y no tan rectas o puntiagudas como en la estructura general. Hago los pectorales así bien rellenitos como para dar de comer un pueblo entero. Bueno, tampoco tanto. Y los cuadritos guiándome de la imagen de referencia, reduciendo su tamaño a medida que vayamos bajando hasta el ombligo. También hacemos estos pequeños músculos, que creo que son los dorsales, no recuerdo bien cómo se llamaban. Pero bueno, tampoco es necesario hacerlos tan notorios, con que se vean un poco basta. Dibujo los pezones como a un costado, mientras más grandes sean los pectorales, más abajito se verán los pezones, pues por el volumen. Aquí noté que el cuerpo estaba como que muy cortito, así que lo alargué más. Por cierto, puedes dibujar los cuadritos un poquito separados, dependiendo del ángulo de donde se vean. No es necesario hacerlos súper juntos, sino dejar un espacio para la sombrita. Y bueno, aquí dibujé de una vez el pantalón que llevará, porque lo haré sin camisa. Bueno, serán dos versiones, una con camisa y otra sin camisa, para poder estudiar la anatomía, claro que sí, únicamente como objeto de estudio. Ahora voy por el rostro, haciendo el mentón un poco más grandecito, el cabello, el rostro y la ropa. Eso ya es siguiendo las imágenes de referencia. Aquí no hay tanta ciencia, pues simplemente hay que saber copiar. Para eso es la práctica. También deben practicar copiando imágenes para entrenar el ojo.
En esas prácticas, traten de que les salga lo más parecido posible. Y si es posible, dibujen algo más de una vez hasta que se parezca. Suena un poco tedioso y cansado, pero el dibujo también requiere de esfuerzo y trabajo duro, pero sobre todo disciplina. Podemos seguir corrigiendo si es necesario. Por ejemplo, hice los hombros mucho más anchos porque no sé si se habrán dado cuenta, pero qué hombrotes que tiene el Miguel. Ay, discúlpenme si me descontrolo. Es que, o sea, mírenlo. Este hombre con solo existir pararía el tráfico. Ahorita lo estoy haciendo más chichón, en honor a Regina. Mi nombre es Regina. Y yo soy severamente adicta a los hombres chichones. Y le hago la espalda un poquito más ancha. Si la vida me da la espalda, por favor que sea la de Miguel O'Hara. Y menos puntiagudo esta parte de la cintura. Y bueno, aquí ya estaría terminado, solo me falta darle color. También grabé el proceso del coloreado, así que díganme si quisieran asimismo un video como este explicativo para pintar los músculos. Ya saben, en los comentarios. Espero les haya sido útil y les haya gustado. No olviden dar like si es así, dejar su opinión y compartir para llegar a más personas. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en próximos videos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y... ¡Bye bye!